Aquí estamos en Carolina del Norte, en un lugar muy hermoso que he encontrado, que a los hermanos se lo venden en $130,000. Y vamos a estar orando para que Dios les conceda. Tiene tres trailers o tres casas, como decimos nosotros, y tiene un tremendo garage para hacer reunión. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Lo haremos? Y Dios les bendecirá grandemente. Amén. Amén. ¿Qué dice, hermano pastor? ¿Cree que lo compraremos? Así es, hermano. Con la ayuda del Señor y con sus oraciones. Amén. Amén. Tiene fe que es suyo. Vamos a creerlo en nuestro corazón. Tiene fe que es suyo. Así es, hermano. Amén. Aquí está su hermano guardaespaldas. La bendiga, hermano. Amén. Estamos pidiendo por fe que Dios nos va a conceder este lugar. Amén. Y yo lo creo con mi corazón que va a ser nuestro. Amén. Y aquí está su suegrito. Amén, hermano. Por fe creemos que estas instalaciones van a ser de nosotros, hermano. Amén. Aquí se salvarán muchas personas y aquí alabaremos el nombre de nuestro Señor. Amén. Así es, hermano. Amén. Shalom, mi hermano. Mira el lugar hermosísimo, más o menos 20 metros de largo por 12 o 13 de ancho. Mira que afuera tiene un tremendo tráiler. Son 5 acres, lo que significa el terreno, que tiene 2 hectáreas. Mire, está otro pinto que está haciendo. Yo lo compraría, hermano, a ojos cerrados. Es tu camino, háblale. Neptuno. Hola. ¿Cómo te va? Nunca he tenido un camaleón en mis manos. Mira, mira cómo está, hermano. Está vivo. No está muerto. Es la mascota del niño de la casa. ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac. Lleno de risa. Eso significa Isaac. Háblale a mis nietos. ¿Eh? Dile cómo están. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo se han portado? Yo le voy a llevar el camaleón para que lo vean. Neptuno, perdón. Neptuno. Neptuno. Mira. No. El ojito ahí. ¿Eh? Mira, ¿qué pasó? Una risita. ¿Ah? Eso. Quiero que te muevas. ¿Ah? Mamá, te dejó que la cuerda y se va a mover. ¿Eh? Ah, ¿muerde? No. Ah, ya. No, vamos a practicar así, pero no. ¿Cómo te va, mi niño? ¿Se enoja?
era un privilegio tener a Neptuno en mi mano. ¿Ah? Y que te tengo, chilenito, pues no te voy a comer. Ya. Este Neptuno, ven, ven, es la mascota de mi hermano Isaac. Míralo. Mira lo que va. Sí, ya lo voy a decir ahí, eso. ¿Cómo es Neptuno que se porta muy bien? ¿Cuántos meses tiene? Sí, se porta muy bien. Tiene 4 meses. ¿4 meses? Y es un bebé. ¿Puede vivir hasta 4 años? 7. ¿Cuántos años puede vivir? 7. ¿7 años? ¿Y crecen así? ¿Se mantienen así? Cambia de colores cuando se ven. Ah, cambia de colores. Sí, hermano, cambia de colores. Ay, ay, ay. Dios te bendiga, Neptuno. Chao. Chao. Aquí estamos viendo a Neptuno andar en la maderita. ¿Eh? No es de pila, es real. Este es el camaleón de mi hermano Isaac. ¿Ah? ¿Ah? Ahí cayó, mira, mira. Acaba. Si yo aquí lo pongo, él se va a subir por aquí. Se le rebala la pata, Chaco. Ajá. ¡Ay! De hotel Hayalía, ¿verdad? Así que esta es la mascota, ¿verdad, tuya? Está pensando que alguien nos está mirando. Dame un saludo con los niños chilenos. Salúdalos.
Hola, amigos chilenos. Hola. ¿Cómo están? Saludos a todos los niños. ¿Cómo están? Ay. Que Dios los bendiga. Esta es mi mascota. Sí. Dios te bendiga. Ahí. Es un amigo de lejos, de su hermano Isaac. ¿Dónde vas? ¿Y si yo vengo para acá? Ya está medio aburrido, no me quiero que lo moleste mucho. Rosario. Bueno, hermano, Dios les bendiga a la congregación de Chile, de nuestro el pastor, nuestro hermano Jorge Flores. Su pastor ha sido una gran bendición para nosotros en estos tres días que ha estado con nosotros. Y bueno, aquí estamos nosotros. Yo creo que un día vamos a estar todos unidos, todos reunidos vamos a estar. Hoy nos separan quizás las fronteras, pero un día no nos separarán las fronteras. Un día estaremos en la cena de la boda del Cordero, amén, todos juntos, amén, por la eternidad. Dios amén. Me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Aquí está su esposa, se pone a su lado a firmar. Un saludo para la hermana chilena. Dios bendiga a la familia de Chile. Fue de gran bendición que haya venido su esposo, el pastor Jorge. Hemos aprendido muchas cosas. Fue un gran momento estar aquí reunido. Quizás algún día tenga el privilegio de que usted también venga con su esposa a visitarnos. Usted es bienvenida acá también. Dios bendiga a todas las queridas hermanas de Chile. Amén, amén. Hermano, acérquese acá, hermano. Aquí estamos en la despedida de Carolina ya. Si Dios lo permite, aquí hay un joven. ¿Cómo se llama, mi hermano? Yo, Gerardo. Gerardo, diga un saludo, hermanos chilenos. Hermanos chilenos, Dios les bendiga. Nosotros los vemos por YouTube y ahora, pues, en persona. Pastor, así, su pastor ha venido en persona. Es un buen hermano que Dios lo ha traído aquí por una necesidad grande que había. Dios los bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Su esposa. ¿Cómo está, mi hermana? Hola, hermanos. Dios les bendiga a todo el pueblo de Chile. Gracias por mandarnos al pastor Flores. Yo creo que lo necesitábamos, que no diera una buena mañanita. Pero qué bueno, el Señor siempre corrige a sus hijos. Amén. Y es para una gran bendición. Esperamos que algún día ustedes también nos visiten. Nos esperamos por acá. O ser nosotros quien algún día los visite. Ahorita, como dice el pastor, no se nos divide la frontera, pero algún día no nos dividirá nada. Estaremos todos juntos y alabaremos al mismo Dios que conocemos. Amén. De hoy por siglos. Bendiciones a todos los hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi hermana, mi hermano. Dios bendiga, hermanos de Chile. Un saludo desde acá, desde Carolina del Norte. Un fuerte abrazo y bendiciones. Y gracias, pastor, por darse la oportunidad de venir hasta acá, de visitarnos y enseñarnos más de la palabra. Dios me los bendiga, hermanos. Hermano, ¿su esposa es casado? Aquí está mi hermana. Dios les bendiga, hermanos, a todos los hermanos de Chile, que siempre Dios les esté ayudando, les bendiga. Gracias por permitirnos tener un momento de su pastor y de nuestros pastores. Ha sido una gran bendición para nosotros. Dios conoce la necesidad de cada pueblo, como dice su palabra. En todas partes del mundo todos estamos pasando las mismas necesidades y ustedes ya lo pasaron, ahora nosotros vamos empezando y Él ha sido Amén. Y aquí tenemos un hermano infiltrado. Ah, usted lo conoce ya. Ah. Saludos a Chile, por hermano. Saludos para los hermanos jóvenes, para los hermanos ancianos también. Que Dios le bendiga. Se echa de menos el compañerismo, se echa de menos, como quien dice, la casa. Pero
espero que estén orando por mí. Yo estoy orando por ellos. Que Dios les bendiga mucho, ya que estoy perseverando y que Dios me ayude a seguir adelante aquí en este lugar, apoyando lo que más pueda al pastor, el pastor Dagoberto. Y aquí estamos dando un granito de arena para el Señor. Toda la gloria de Dios sea para el Señor. Dios les bendiga. Shalom a la novia. Shalom. 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 Salió el indicado, hermano, hago la vuelta. Aquí vamos saliendo de este lugar, ¿cómo se llama, hermano? Gardner. Ya vamos camino al aeropuerto, despidiéndolo, hermano. Y vamos a grabar el paisaje ahora. A ver si lo podemos grabar ahí, ¿no?
José, pastor de Huemboro. ¿Qué saludo le mandan los chilenos? Bueno, primeramente Dios los bendiga a todos, toda la congregación, toda la simiente, no solamente en el tabernáculo La Voz de Dios, donde está el hermano Jorge, sino los demás tabernáculos, donde está la simiente. Amén, amén. Un cordial saludo desde Owensboro, Kentucky. Soy el hermano José Valencia de Owensboro y les mando un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que todos se encuentren muy bien. Saludo especial a la esposa, el hermano Jorge Flores, a sus hijos, su familia, al ministerio y a todos los hermanos. También un saludo a la hermana gozosa que siempre sale en las alabanzas. Amén. Gozosa, alabando al Señor. Siempre cuando veo las alabanzas, veo a la hermana alegre, gozosa, glorificando al Señor. Y cuando hablo con el hermano Jorge por teléfono, siempre le pregunto por ella y le digo saludes a ella. A todos los hermanos de Chile, decirle adelante. Hemos tenido la visita del hermano Jorge de Chile. Ha sido de gran bendición. Nos vino a pegar una buena regañadita, pero estuvo muy bueno. Eso estuvo bien y estamos muy agradecidos por que haya venido. Y bueno, Dios los bendiga a todos. Amén. Shalom, hermanos. Mi hermano que traduce. Eli Solís. ¿Cómo? Eli Solís. Eli Solís. Eli Solís, amén. Es un hermano muy fructífero, caminando aquí en Huemboro, en la Ciudad de México. Amén. ¿De qué Ciudad de México, hermano? De Tapachula, Chiapas. Chiapas. Un saludo. Un saludo a la hermana chilena. Amén, hermanos. Primeramente, un saludo para nuestros preciosos hermanos allá en Chile. Es un privilegio tan grande para nosotros de saber, ¿verdad?, que la simiente elegida de Dios la encontramos en los 7 continentes. Amen, amen. Y nos hemos gozado en todas las prédicas que hemos visto a nuestro hermano Jorge, todos los videos, y eso nos ayuda a nosotros, nos alienta, nos da ánimo también para seguir adelante, ¿verdad? Y nos da mucho gusto de que nuestro hermano Jorge pudo venir a visitarnos y aceptó la invitación, no la tomó, ¿verdad? La tomó en cuenta nuestra invitación, y es algo grandioso para nosotros, algo que nos anima a seguir adelante, y estamos tan contentos y mandarles un saludo desde aquí, desde Owensboro, y sus oraciones por todos nosotros también, que estamos en una lucha, ¿verdad? Estamos en una batalla peleando contra el enemigo, y sabemos que esa lucha la podemos ganar, ¿verdad? Estando todos unidos, todos juntos. Porque sabemos que la oración es la que ayuda, es el arma secreta para el cristiano, y es la que nos da la victoria por medio de las oraciones. Nosotros recibimos victoria. Y sabemos que las oraciones, no importa dónde ustedes estén, Dios las responde. Amén, amén. ¿Verdad? Él escucha las oraciones del justo, y cada oración cuenta. Y me da gusto, me regocijo en todos los hermanos. Así que un saludo para todos los ministros, los diáconos, los hermanos que ayudan, que han apoyado el ministerio de nuestro hermano Jorge. Y qué puedo decir, ¿verdad? Sigamos adelante, luchando, perseverando. Va a haber un día que esta Biblia va a ser cerrada y ya no vamos a tener otra más batalla aquí, sino que vamos a ascender a un lugar celestial donde todos sabemos que va a ser un lugar de alegría, ¿verdad? Ya no van a haber más luchas, y eso es lo que nosotros estamos apuntando hoy. Eso es lo que el mensaje vino a ser a nosotros. El profeta nos apuntó a Cristo, ¿verdad? Ahí nos apuntó Él. Y esa es nuestra lucha que estamos teniendo hoy en día. Así que, hermanos, Dios les bendiga en el nombre de Señor Jesucristo. Saludos a todos y sus oraciones, amén, para nosotros. Amén. Amén, amén. Aquí tenemos a nuestro hermano Rodríguez,
de la ciudad de Veracruz, México. Sí. Bueno, mi nombre es José Rodríguez. En primer lugar, le doy gracias a Dios por todo, por tener un compañerismo con el hermano Jorge Flores. Amén, amén. Y estoy contento. Y mando saludos a todos los hermanos de ahí de Chile. Amén. A sus familias, a la familia del hermano Jorge, a todos ellos. Dios los bendiga. Amén. Y que no sea la última, espero que no sea la última vez que nos veamos. A lo mejor me van a ver a mí. Y en ese momento voy a hacer de cuenta que yo los estoy viendo a ustedes. Aleluya. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Amén. Que nos podamos seguir viendo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, les mando saludos. Y que todo sea para bien. Alabado sea Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, doy gracias por todo. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Shalom. Shalom. Aquí tenemos al hermano Oscar de Durango. Hermano Oscar. Saludos al pueblo chileno, a su iglesia, al hermano Jorge Flores. Antes que nada, darle gracias al hermano por habernos acompañado en esta reunión que tuvimos. Y saludar a la familia, a la iglesia escogida, a la novia del Señor Jesucristo. Agradecer más que nada a los familiares, a todos los pueblos chilenos que nos han ayudado con los mensajes y pues prestándonos a su pastor, más que nada, que nos trajo gran bendición a nuestra iglesia. Damos gracias, saludos a la esposa de mamá, a los hijos, a la congregación en general. Dios se los pague, hermanos, hermano del Señor Jesucristo. Es un privilegio y un placer poder tener al hermano con nosotros. Shalom, amén. Hermanos. Amén, amén. Amén. Aquí está el hermano Uber, que en su casa me he estado quedando y he tratado de portarme bien. Dios le bendiga a mi hermano Uber de la ciudad de Chiapas. Así es, mis preciosos hermanos de Chile. Ha sido una gran bendición para nosotros de tener aquí a nuestro hermano Jorge Flores. Ha sido de gran bendición para nosotros. Esperamos tenerlos otra vez, si Dios se tarda un poquito, nos gustaría tenerlo otra vez aquí con nosotros. Un cordial saludo para todos mis preciosos hermanos de allá de Chile, toda la congregación de mi hermano Flores. Que el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Amén, amén. Que Dios bendiga a su esposa, hermano Jorge, sus hijos, todo su ministerio. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí tenemos al hermano Rociel Villegas, de la ciudad de Honduras. El Salvador, hermano. El Salvador. Hermano Rociel. Amén, hermano. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Envío un cordial saludo a todos los hermanos de Chile. Bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por un privilegio grande que tiene aquí nuestro hermano Jorge Flores con nosotros. Y así, hermanos, también espero que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos aquí. Yo sé que es un anciano, tiene mucho tiempo en el mensaje y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque, digamos, aprendemos muchas cosas de los ancianos en el mensaje. Y yo sé que toda la novia está, hermanos, en todos los lugares de la tierra. Como dijo allá, ¿verdad?, el número dice que aquí un pueblo que no es contado entre las naciones. Así, hermanos, que yo sé que Dios tiene simiente en todas partes del mundo. Así que envío cordial saludos a Chile, a mis hermanos, a la familia hermano Jorge Flores, a sus hijos, a su esposa. Y así, hermanos, que estamos muy agradecidos con Dios por tener este gran privilegio de conocer y ver a nuestro hermano Jorge. Digo con todo respeto que estamos aprendiendo muchas cosas.
que digamos, hay hermanos que tienen cosas que nosotros no sabemos, así como nosotros sabemos, ellos pueden saber de nosotros. Así, hermanos, que esto cada día vamos de aumento a aumento, como dice que la luz de la aurora va en aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Así, hermanos, que la novia se está aparejando hoy en estos últimos días. Y yo con todo, verdad, que hay que orar y velar, como dijo el apóstol Pedro, verdad, porque ya son los últimos días. Vuestro adversario, el diablo, habla como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así, hermanos, que hay hermanos que han caído y otros siguen adelante, hermanos, pero este camino ya está llegando a su fin. Solo digo que perseveremos, como dice su palabra, era que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y así, hermanos, que pongamos la confianza en el Señor, tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento. Así, hermanos, que así como tuvo el Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra, Él tuvo ese mismo sentir. Así, hermanos, que saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano Josiel y mi hermano Pastor José Valencia son de Salvador. Correcto, hermano. Los demás hermanos son de México, lindo. Viva Zapata. Viva Pancho Villa. Vamos a saludar a la hermanita, la chaparrita. ¿Cómo está mi chaparrita? Quiero dar salud. Chile. Dios le bendiga, mi hermana. No. Ya, hermana. ¿De qué ciudad de México usted? O de aquí, o de aquí. Usted es americana. Amén, hermana. Yo pensé que no había ningún americano. Salude, hermana. No importa que sea en inglés, hermana. ¿Qué, mamá? ¿No? God bless you. God bless you. A ver, mi hermana. ¿Cómo está mi hermana? ¿Usted es americana o chilena? I'm American. Americana. Ya. ¿Y tú? Ya, pues cuéntame. Ya, dame salud con los jovencitos, con los niños. Say hello to the kids that are going to see this video. Hola. Teach him English. Say hola. Say hi, everybody. God bless you. Say hi. Amén. Michael, you can say something. Aquí tengo un joven que toca la música y toda esta comida que ustedes ven aquí, les digo por hoy día. Veníamos sin hambre, parece, porque veo mucha comida. Mi hermano Michael. Un saludo para los hermanos jóvenes de Chile. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hi, God bless you. How are you doing? Hope you have a good Thanksgiving. Bueno. Mi hermano toca el órgano y el piano acá. ¿Qué edad tienes? I am 13. What? God bless you. I did it. Amen. Shout out to, I don't know. Amen. To the brothers in Chile. No importa, ¿a dónde se fue el que está relatando? Venga para acá, amigo, usted está. ¡Ay, ay, ay! Ah, usted está. ¿Quién ahí nomás? Ya. Ah, ya, ahora. Sigue los hermanos Charlie Morales. Un saludo a todos, a Chile, a todos. A toda la novia de Cristo, a los jóvenes, un saludo a todos, Dios les bendiga y sigan adelante. Amén, amén. 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 Los hermanos chilenos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Reciban un saludo de parte de los hermanos. Amén. Fue un honor para nosotros tener a nuestro hermano aquí. Gracias a Dios porque ha permitido que haya venido a darnos de su apoyo. Que el Señor Jesucristo la bendiga. Aquí está su hija.
A ver, mi hermana. ¿Cómo se llama, hermana? Aide. 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 Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Shalom, brother. Shalom. Un shalom a todos. Amén. Shalom. Dios le bendiga a todos. Shalom. 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 Amén, amén. Saludos a todos, hermanos. ¡Viva Zapata! Vamos saliendo de Ouemboro, despidiéndonos de aquí, de este lugar de la Tierra de los Profetas, y voy con los hermanos que me van a dejar al aeropuerto. Aproximadamente dos horas. Dos horas y media. Está nublado. Aquí está el hermano Josiel y los hermanos que van atrás. Amén, amén. Shalom. Hermano Eli, hermano Uber, hermano Oscar.